Buenos días para todos y todas. Permítame saludar en primer lugar a los miembros del Consejo Académico que nos acompañan, al doctor José Vázquez, vicerrector académico, al doctor Ernesto Galvi, vicerrector de investigación, al doctor Roberto Aguas Núñez, decano de la Facultad de Ingeniería, a la doctora Ángela Romero, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, al doctor Juan Carlos Narváez, decano de la Facultad de Ciencias Básicas, a la profesional de Negocios Internacionales, magíster Yuriel Liscano Prada, a la enfermera magíster Anet Rivas Castro, directora del Centro de Posgrados, y a nuestro representante estudiantil ante el Consejo Académico, Jesús Salvador Díaz. Pero sobre todo, permítanme saludar a nuestros graduandos, graduandas y a sus familiares que nos acompañan hoy de forma virtual y remota, pero que estoy seguro están tan emocionados como nosotros acá por poder cumplir con este sueño y este propósito en el día de hoy con 867 nuevos profesionales y nuevos especialistas y magísteres que hoy cumplen su sueño de poder graduarse de nuestra universidad. Hace 4 años, cuando me presenté por primera vez para dirigir la universidad, propusimos y planteamos que los grados se volvieran a hacer aquí. Y al principio hubo mucha resistencia y se echaba de menos el hotel. Creo que con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de la importancia de eso y hoy paradójicamente creo que ninguno echaría de menos el hotel, sino que echan de menos estar aquí en la universidad. Con el calor, tal vez con la brisa que en esta época del año daña los blowers y los peinados bonitos que se hacían nuestras graduadas, que nos hacían sudar, pero qué bonito sudar aquí en nuestra universidad. Sé que la han echado de menos, pero créanme que la universidad los echa de menos a ustedes. Esta universidad vacía no es una universidad, son simplemente edificios que en las noches seguramente lloran su ausencia, porque los vieron a ustedes durante 5, 6, 7, 8, 9, por ahí alguien de 10, 11, 12 años aquí, y aprendieron a convivir con ustedes porque la universidad es mucho más que sus salones, la universidad es mucho más que los laboratorios, la universidad es mucho más que el lago, que el campus, la universidad son las relaciones que se construyen entre ustedes con sus compañeros y entre ustedes con nosotros como profesores. Así que permítanme saludarles nuevamente y decirles que los estamos esperando con los brazos abiertos, ojalá prontamente, ya como graduados, ya como profesionales. Este ha sido un año muy difícil para todos, pero también ha sido un año de muchos aprendizajes. Yo quiero agradecerles a ustedes su disposición y su compromiso de seguir adelante, de procurar cumplir su propósito vital, de obtener un título no que los haga superiores, sino que les confiera responsabilidades superiores. Ustedes son parte de una generación que le podrá contar a sus hijos y a sus nietos que en medio de la situación más crítica que ha vivido la humanidad en su historia reciente, pudieron sacar adelante sus estudios. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando algún hijo dentro de muchos años les diga que tiene problemas para pasar un curso, que tiene problemas para terminar la tesis, que tiene problemas para trabajar, ustedes les dirán con una sonrisa nostálgica: pude graduarme yo a través de clases virtuales, pude graduarme yo a través de notas de voz y mensajes de WhatsApp, pude graduarme yo buscando internet donde un vecino cuando no tenía conectividad y sin embargo lo hice en medio de la pandemia más grave que ha azotado la humanidad en la historia reciente, ahora que no puedas tú terminar un trabajo con todas las condiciones y todo el apoyo que te puedo dar. Así que estos aprendizajes que han adquirido a lo largo de este año seguramente los van a hacer mejores seres humanos, pero también los van a volver mejores profesionales. La capacidad de adaptarse, la capacidad de resiliencia, que no es más que tratar de estar bien aunque las cosas estén mal, son ustedes digno ejemplo de ello. Ese diploma, aunque no lo diga, tiene un gran significado y tiene un papel enorme y una preponderancia significativa con relación a quienes se han graduado en las circunstancias normales, no solo académica, sino de la vida. Ha sido este un año de mucha presión para la salud mental, pero también para la salud física. Sé que algunos de ustedes desafortunadamente habrán podido haber perdido familiares y seguramente o amigos o personas cercanas. Y sé que esas personas que se han ido también saben o esperan que ustedes continúen con su propósito. Así que agradézcanle a muchos de ellos porque tal vez fueron fundamentales para este logro que hoy tienen. Hoy tenemos graduados desde todos los lugares de Colombia, pero también de fuera. Tenemos un psicólogo en España, un especialista en derecho administrativo en Barcelona,
en Francia, en Orleans, un ingeniero industrial, en Bélgica, un profesional en negocios, en Caen, en Francia, un profesional en negocios, en Alemania, también tenemos otro egresado, tenemos gente del Atlántico, de Antioquia, de Bolívar, de Cesar, del Cauca, de Cundinamarca, de La Guajira, del Magdalena, por supuesto, del Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, en fin, de todos los rincones de Colombia, están hoy en este momento compartiendo un sueño que hoy se vuelve realidad, ser egresado de esta universidad. Y aquí en este punto quiero hablarles no como rector ni como profesor, sino también como egresado. Próximamente voy a cumplir 20 años de haber egresado de mi pregrado de esta universidad. De una universidad que decían que no era universidad, sino que era un potrero. No, era una gran universidad. Simplemente tenía un campus en construcción. Y hoy en este tiempo nos hemos dado cuenta que ese campus que nos gusta tanto, pues pasa a un segundo plano. Porque lo más importante de la universidad no es el edificio, no es la infraestructura, es las relaciones que se establecen entre estudiantes y profesores. Y en este año hemos podido conectarnos, paradójicamente gracias a la tecnología que antes nos separaba, y hemos podido seguir haciendo universidad. Y la mayor prueba de eso es que hoy estamos cumpliendo ese propósito de graduarnos. Cada vez que ustedes se gradúan, me da una gran alegría, pero también me da mucha nostalgia, porque a muchos de pronto no los vuelvo a ver, de pronto no los encuentro en el camino de la vida, pero sé que todos compartimos un sentido de pertenencia y un compromiso enorme por esta institución. Así que yo los invito a pensar qué pueden hacer ahora por la universidad. La universidad ha hecho mucho por ustedes, hizo mucho por mí. Transformó mi vida positivamente, me dio oportunidades que nunca pensé que pudiera tener, así que por eso siempre entrego mi mayor esfuerzo para hacerla mejor. Ahora ustedes como graduados tienen el compromiso también de devolverle a su universidad lo que la universidad les dio. ¿Para qué? Para que otros tengan las posibilidades y las oportunidades que ustedes tuvieron. Para que otros tengan mayores oportunidades y mayores posibilidades. Para que otros puedan cumplir sus sueños como también nosotros lo hemos hecho. A quienes todavía como estudiantes activos me apoyaron para continuar siendo su rector, muchas gracias. A quienes no pudieron hacerlo también y a quienes no también, porque seguiré trabajando por todos ustedes estos 4 años para hacernos sentir orgullosos de esta institución. De esta universidad, de esta alma mater. Alma mater significa madre que nos nutre, y esta institución nos nutre de vida, de conocimiento, de esperanza. Así que en ese camino seguiremos trabajando con nuestro equipo para que siempre que ustedes retornen a esta institución encuentren más y mejores cosas, para que cuando sus hijos estén en edad de estudiar, ustedes decidan que estudien esta universidad no porque sea pública, sea barata, sino porque es la mejor y porque es la que ustedes se formaron. Hoy muchos tienen la posibilidad de estar en su casa compartiendo con sus familiares. Denle un gran abrazo y denle las gracias. A lo mejor este es el primer título profesional que llega a su casa, pero no por el hecho de que sus padres, abuelos, sus esposos, sus esposas, sus compañeros de vida no tengan un título, son inferiores a ustedes. Simplemente ellos sacrificaron la posibilidad de hacerlo para que ustedes hoy lo tengan. Así que cada día que miren ese diploma colgado en la pared, en su oficina, donde lo tengan, pídanle a Dios y hagan lo posible por devolverle en algo a quienes hicieron posible que ustedes hoy tengan ese título. Quienes se gradúan de posgrados, a lo mejor tengan su segundo o tercer título. Eso no los hace superiores a nadie. Simplemente les confiere la responsabilidad mayor de hacer de sus empresas, de sus organizaciones, mejores empresas y mejores organizaciones, y de hacerlos ustedes mejores seres humanos. Sean agradecidos con Dios y con la vida, con el Dios de sus creencias. Sean agradecidos con la gente que les tendió la mano. Sean agradecidos porque cuando se es agradecido, la vida siempre devuelve generosamente. Este año aprendimos una cantidad de cosas y desaprendimos otras. Nos dimos cuenta que inclusive para poder recibir clases simplemente se necesita estar cambiado de la cintura hacia arriba, no importa qué haya hacia abajo. Si estamos descalzos, si estamos en cortos, si estamos en largos, no hay posibilidad ninguna porque eso es irrelevante. Aprendimos que con una sola muda de ropa se puede sobrevivir muchísimo y que a lo mejor había cantidad de ropa innecesaria que no servía para nada, pero que cuánta falta hacía ese viejo computador que se desechó por comprar un Smart TV que luego no es ni tan inteligente ni tampoco es tan útil para poder recibir, por ejemplo, clases o hacer un trabajo. Aprendimos que a veces la casa nos queda pequeña o grande dependiendo del tiempo que pasemos en ella y que a lo mejor no conocíamos tanto de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros hermanos o de nuestros padres, y ahora el confinamiento nos obligó a conocernos más, a entendernos más y a tolerarnos más.
Hay que seguir cuidando la vida. Esta situación nos va a acompañar el resto del tiempo. Muchos de los hábitos que se han adquirido ahora deberíamos haberlos tenido siempre. El cuidado, la bioseguridad, porque va a ser constante y permanente. Por favor, valoren la vida de sus familiares y su salud. Cuiden la de los otros. No nos acostumbremos simplemente a banalizar la muerte. Todos los días en Colombia están muriendo 200 personas. Aquí en el Magdalena 5 o 6. Y simplemente pareciera una estadística. Hasta que una persona de esas sea un familiar cercano o sea cualquiera de ustedes. Así que, por favor, sigamos cuidándonos. Sigamos construyendo relaciones sólidas para que cuando en algún momento nos podamos quitar esta máscara y podamos nuevamente la sonrisa y a los ojos, nos demos cuenta de la importancia que tienen las relaciones humanas y las interacciones humanas reales y verdaderas. Todos quisieran tener 1 millón de amigos y 1 millón de seguidores en Facebook y 1 millón de likes, pero hoy todos estamos echando de menos 1, 2 o medio abrazo sincero y una sonrisa verdadera, porque con esta máscara en la cara pareciera que todos somos iguales y no todos somos, y todos somos distintos. Todos sonreímos de forma diferente. Sonríanle a la vida, con o sin tapaboca, porque ustedes, a diferencia de miles de jóvenes, tienen la posibilidad de tener un título o inclusive 2 o 3 en un país donde todavía casi la mitad de los bachilleres no llegan a la educación superior. Y de esos que llegan, cerca de un 20-25% logran estar en la circunstancia que están hoy ustedes. Como rector, como amigo, quiero decirles, sé lo difícil que es esto, sé que quisieran estar aquí, ojalá pudiéramos hacerlo, sin embargo, vamos a habilitar para que quienes estén en Santa Marta y quieran venir, puedan enviar un correo, informar en qué momento, y si yo estoy, con muchísimo gusto, hacemos una foto, le entregamos el diploma, y si no estoy yo, cualquiera de sus directivos, para que puedan tener esa posibilidad, y no sea solo LIET el que lo recibe en nombre de ustedes. Así que simplemente nos envían un correo a su dirección de programa, y lo coordinamos para el ingreso, si quieren venir con un familiar y con todas las condiciones, y así me toque pasarme hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche haciéndome fotos aquí, pues aquí estaré porque sé lo importante que es esto para ustedes y sus familiares. Y no importa si es virtual o digital, sientan todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Celebren con responsabilidad y siéntanse orgullosos de saber que en medio de la situación más crítica que ha pasado la humanidad en su historia reciente, ustedes están dando un gran ejemplo al seguir adelante con su proyecto de vida y al sentirse orgullosos de ser egresados de esta, nuestra querida Universidad del Magdalena. Siempre vuelvan a ella porque ella siempre los va a echar de menos. Esta universidad es como esa madre que ve crecer a sus hijos y quiere que vuelen alto, pero siempre quiere que vuelvan y retornen a su regazo. Muchas felicitaciones, feliz Navidad para ustedes y sus familiares y un gran año 2021 lleno de salud, felicidad y prosperidad. Muchas gracias. Lectura del Acta General de Grado otorgando los títulos. El acto académico de los grados está soportado de manera legal en un acta general que firman el señor rector y la secretaria general, quedando registrados oficialmente dentro de un consecutivo. A continuación, se da lectura del Acta General de Grado de la modalidad de pregrado, a cargo de la profesional en negocios internacionales magíster Juliet Liscano Prada, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y secretaria general encargada. Acta General de Grado, Pregrado. En Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico, siendo las 9 de la mañana del día 18 de diciembre de 2020, asistieron al Auditorio Neguange del edificio Mar Caribe los integrantes del Consejo Académico, presidido por el rector Pablo Vera Salazar, con el fin de realizar ceremonia oficial de grado de la modalidad pregrado presencial para los estudiantes registrados desde Luis Diego Villalobo Enríquez hasta Valentina Vázquez Zúñiga. Total graduandos 725, quienes han cumplido con todos los requisitos exigidos por el programa respectivo. Firmado por Dr. Pablo Vera Salazar, rector, abogada especialista Mercedes de la Torre Hasbún, secretaria general. Seguidamente invitamos a la enfermera magíster Anet Rivas Castro, quien realizará la lectura del acta general de grado en la modalidad de posgrados. Buenos días.
Buenos días. Acta general en modalidad de grado, posgrados, Santa Marta, Distrito Histórico, Turístico y Cultural. Siendo las 9 de la mañana del día 18 de diciembre del 2020, asistieron al Auditorio Neguange del edificio Mar Caribe los integrantes del Consejo Académico presidido por el rector Pablo Vera Salazar, con el fin de realizar la ceremonia oficial de grado en modalidad de posgrados para los estudiantes registrados desde Héctor Gabriel García Quiñones hasta Angélica María Pedroso Martínez, total de graduados 130, quienes han cumplido con todos los requisitos exigidos por los programas respectivos. Firmado, doctor Pablo Hernán Vera Salazar, abogada Mercedes de la Torre Hasbún, secretaria general. Toma de juramento a cargo del doctor Pablo Vera Salazar, rector. Solicito a todos los graduandos ponerse de pie y encender sus micrófonos. ¿Jura usted solemnemente practicar su profesión con honradez, trabajar para generar valor social en la región y el país y dejar siempre en lo más alto el nombre de la Universidad del Magdalena? Sí, juro. Si así lo hicieren, si así lo hicieren, que Dios, la patria y la Universidad del Magdalena lo premien, sino que ellos os lo demanden. Seguidamente, toma del juramento hipocrático a graduandos del programa de medicina a cargo de la doctora Ángela Romero Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Invitamos a los estudiantes de medicina a que levanten su mano. Promesa del médico. Como miembro de la profesión médica, prometen solemnemente dedicar su vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes, guardar y respetar los secretos que me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes, ejercer su profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica, promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, otorgar a sus maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen, compartir sus conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud, cuidar su propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel, no emplear sus conocimientos médicos para violar los derechos humanos, las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. ¿Lo prometen? Nos identificamos ahora como graduados de la Universidad del Magdalena, escuchando el himno de la institución. Solicito a todos ponerse de pie. Majestuosa, altiva y grosera, entre la sierra nevada y el mar, y sus prados palmanos abrazan, de Bolívar la patria chantar. Universidad de Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia, sus sabios principios enmarcan unidad, equidad, pertenencia, su misión humanista prospecta, formación integral, excelencia, Universidad de Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe,
presencia. Pueden sentarse. A continuación se nombrarán a los graduandos y al final los diplomas serán recibidos de manera simbólica por el robot LIED en su representación. Facultad de Ciencias de la Salud. Enfermero. Luis Diego Villalobos Enríquez. Mansur Michel Rico Barbosa. César Mauricio Blanco Blanco. Yuranis Juliet Borja Pereira. Wendy Patricia de Lima Torres. Carmen Inés de Oro Polo. Carolais Paola Fornaris Arevalo. Jessica Lengua Vuelvas. Alejandra del Pilar Martínez Sánchez. Isaac David Torres Martínez. Enarlis Joana Camargo Vizcaíno. Karen Stephanie Echevarría Palma. Karen Marcela García González. Brainer José Jiménez Cantillo. María Camila Moner Imenco. Héctor Julio Montejo Navarro. Lady Laura Rada Correa. Ana Karina Salas Valera. Sandrit Paola Samper Padilla. Alejandra Sánchez González. Juliet Vanessa Sarmiento Bolaño. María Paola Uribe Castro. Carlos Alfonso Vázquez Gómez. Carmen Lizeth Vega Romo. Efraín Jesús Villalobos Marín. Nema Carolina Guerrero Núñez. Adalgisa Paola Muñoz Camargo. Lorena Cristina Naranjo Ríos. María Eloísa Posada Ricardo. Jair Alfonso Tapias Ospino. Angela Sabrina Ballesteros Toro. Belia Sofía Pacheco Sampaio. Médico. José Nicolás Araujo Morales. Adrián Imaelis Arias Choles. Daniela Sofía Arregocés Gómez. Zuleidis Joana Moreno Díaz. Julio Mario Osorio Salgado. Alan José Pertús Serrano. Giselle Lorena Quiñones Huertas. Joan Steven Ramírez Forero. Remedios Milagros Daza Fragoso. Miriam Stephanie Fuentes Salas. Odontólogo. Karen Daniela Lora García. Lisbeth Barreto Orozco. Ana Lizeth Barrios Escorcia. María Alejandra Bustamante Moreno. Gustavo Adolfo Consuegra Hernández. Zaidi Lizeth Díaz Villarreal. Naisa Rosa Durán Bocio. Zuleima Isabel Estrada Arregui. Jaime Alonso González Campo. María José Guerra Zúñiga. Juliet Maritza Guerrero Pérez. Lady Joana Herrera Pérez. José Alfredo Alejandro Jimeno Leal. Brian López Pacheco. Zaret Daniela Martínez Villamizar. Miguel Francisco Maya Chacón. David Alejandro Novoa García. Guillermo José Ortega Pertús. Moisés Gabriel Palencia Bejarano. Sara Milena Rey Mandroñero. Mileivis Carolina Rojano del Toro. Juan Carlos Junior Romero Algarín. Felipe Andrés Sanabria Arias. Neymar David Solano Solano. Aireen Carolina Molina Córdoba. Camilo Andrés Romo Pérez. Mayren Sol Coronado Tamara. Psicólogo. Yanina Acle Orozco. Omar Alberto Arciniegas Paternina. Ana Silena Arrieta Ochoa. Jefferson Osvaldo Ballesteros Sosa. Shirley Joana Caballero Rocha. Daniela Cárdenas Angarita. Jacqueline Chaverra Perea. Juan Sebastián Chiquillo Anicharico. Jennifer Paola Fernández Monsalvo. Cindy Dayana Fonseca Garay. Diana Gisela Gámez Velázquez. Amisay Garcerán Jiménez. Luis Antonio García Camargo. Manuel José García Pavón. Melissa Cecilia Garizábal Sobrino. Daniela Paola González Cantillo. Dixon Fabián Márquez León. Rubí Paola Montaño Estrada. Lizeth Paola Moreno Afanador. María Isabel Padilla Garizábal. Jackson Pérez Martínez. Flor Milena Pérez Muñoz. Adalgisa Pinto Pérez. Narem José Reales Castro. María Victoria Sabogal Nigrinis. Catherine Gisela Santrich Paso.
Chayan Andrés Sinin Aguilar. Natalie Tapia Duarte. María Alejandra Alvear Chiquillo. Luceli del Carmen Arría García. Janie Luz Arrieta Zabaleta. Jaycee Paola Barrios Morales. Ángela Becerra Montenegro. Juan Carlos Calderón Gómez. Sara y Cecilia Campo Carbono. Carlos Neil Castro Velázquez. Laura Patricia Charriz Alvarado. Daniela Judith Charriz Caballero. María de la Cruz Medrano. Lorenis Díaz Ramos. Diana Cecilia Fuentes Pavón. Madeleidis García Muñoz. Kelly Marcela Gómez Nigrinis. Andrea Patricia González Olivero. Julieta González Montero. María Alejandra Granados Ariña. Jennifer Ivonne Guzmán Camacho. Lina Marcela Evilla Albor. Carlos Andrés Julio de la Cruz. Jesús Alberto María Munive. Dairi Paola Mejía Pastrana. Roberto Enrique Mendoza Poveda. Andrea Carolina Montenegro Gutiérrez. Alfredo Armando Mora de Ávila. Carolina Scarlett Nieto Martínez. Juan Manuel Orozco Molina. Adriana Isabel Ortega Martínez. Lorena Paola Ospino Amaya. Kelly Joana Pérez Polo. Yuris Elizabeth Pérez Labastidas. Minerva Isabel Pimienta Tobar. Melissa Isabel Polo Sosa. Jessica Prieto Olivares. Sharon Andrea Quintero Navas. María Camila Restrepo Morrón. Merari Stephanie Rodríguez Ceballos. Mayra Alexandra Rojas Sánchez. Luz Daniela Salinas González. Alex Ricardo Sierra Ortiz. Angie Alejandra Trujillo Camacho. Víctor Francisco Álvarez Sepúlveda. Andrea Daniela Gómez Polo. Estefany Silena Gómez Sánchez. Navy Daniela Jiménez Serpa. Leonardo Yair Londoño Pérez. Cindy Scatiana Montenegro Barrios. Carmen Lucía Orozco Díaz. Isabela Michelle Rodríguez Ordóñez. Daniela Carolina Sánchez López. Andrés Fernando Santos Vesga. Jessica del Carmen Venera Vega. Facultad de Ciencias Básicas. Biólogo. Germán Enrique Lindo Cárdenas. Hugo Armando Llanos Ramos. Natalia Mercedes Molina Guerrero. Juan Sebastián Bermúdez Silva. Félix Enrique Cafarsusa Teherán. Emerson Javier Carrillo Mendoza. Einer Manuel Castro Fernández. Rubén Darío Fontalvo Gómez. Camila Andrea González Muñoz. Catherine Juliet Ortega Pardo. Yerly Tatiana Ramírez Andrade. Dayana Sánchez Altamar. Nesle Margarita Vargas Camargo. Cristian Fabián Aguanza Suárez. Eduardo José Avendaño Rangel. Alejandra Barrios Yepes. Mario Javier Bejarano Narváez. Aldair Antonio Camacho Muñoz. Maisy Bon Consuegra Prince. Pamela Sugelene Fernández Palacio. Mayra Selena Fuentes Castro. Richard David Grisales Jiménez. Brian José Guaramaco Infante. María Alejandra Higuera Ortiz. Ítala Daniela Iguarán Cantillo. Marjorie Marta Iguarán Jiménez. Charik Paulina Infante Codina. Eduard Cris López Sierra García. Antonio José Ospino Camaño. María Angélica Oviedo Prasca. Gianluca Piscotti Suárez. Merali Lizeth Polo Rueda. Dayana Rada Osorio. Ubaldo Merdino Rincón Cotes. Luisa Fernanda Rocha Suárez. Jesús Armando Ruiz Martínez. Evelyn Nailet Villalba Fuentes. Leonardo Rafael Yepes Pardo. Astrid Carolina Aries Güete. Josué David González Pava. Ciencias Empresariales y Económicas. Administrador de Empresa. Andrés José Norváez Bimbaco. Alejandro Junior Rojas Escorcia. María Eli Salgado Méndez. Andrés Milena Barrios García. Juliet Paola Maestre Contreras. Juliana Carolina Molina Bisbal. Astrid Navila Velázquez Pérez. Brian José Beleño Díaz Granados. Sonia Lizeth Polo Henao. Daniel Eduardo Correa Saldaña. Edgar Junior Martínez Curiel. Gustavo Enrique Manjarres Olmos. Kevin Andrés Moreno Pérez. Camilo Andrés Munera Benítez. Isaías Rojano Puello. Jonathan José Redondo Charriz. Dana Daniela Redondo Charriz. Viviana Chilena Sánchez Charriz. Álvaro Javier Sánchez Vanega. Shirley Solano Fuentes. Dempsey de Jesús Díaz Angulo. Andrés Felipe Herrera Yepes. Laura Vanessa Lanao Gracia.
Claudia Patricia Mendoza Rada. Diana Alejandra Monroy García. Erika Patricia Padilla Espeleta. Marolín del Carmen Rapelo Verde. Alexander David Arias Orlandi. Margarita Rosa Coronado Cantillo. Sharon Juliet Charris Molina. Carolai Juliet Lastra Arevalo. Dana Vanessa López Almanza. Daniela Mercedes Peralta Barrios. Adriana Marcela Póveda Gómez. Alcira Rosa Troncoso Lugo. Adriana Paola Trujillo Robles. Jensi Elizabeth Zúñiga Parra. Tatiana Araceli Osorio Luna. Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras. Lina Marcela Méndez Cantillo. Mayra Alejandra Palomino Hatton. Alfredo Javier Martínez Montero. Contador Público. Roberto Junio Bornachera Rivas. William Enrique Núñez Cano. Camilo José Torres Pertús. Jesús Albeiro Torres Flores. Carlos Andrés Collazos Martínez. Kevin David Daza Montenegro. Joel Jesús de Armas Guzmán. Angie Paola Montenegro Rumbo. Luis Eduardo Navarro Berna. Carmen Edith Osorio Barranco. Jorge Luis Castillo Montero. Leonardo José Gallardo Arevalo. Dariana Gisela Figueroa Maldonado. Yorleinis Melisa González Rivas. Valentina Herrera Sierra. Carolina Andrea Ramos de la Hoz. Erlis Esther Sánchez Rincones. María Concepción Torres Alfaro. Meribeth Dayana Jiménez Bedoya. Saji Natalia Barajas Jiménez. Adriana María Cediel Castro. Romario Daniel Gamero Morillo. Sergio Gómez Ortiz. Camilo Andrés Jubinao Guerrero. Luis Eduardo López Zárate. Sandrit Maybeth Marín Gutiérrez. Edison Gabriel Mosquera Copete. Einer Mateo Osorio Ballestas. Neidis Joana Osorio Faiset. Luis Fernando Herrera Santana. María Teresa Rodríguez Lobato. Vanessa Paola Romero Celedón. Alisa Led Muñoz. Jennifer Vega Valencia. Andrés Felipe Parra Rodríguez. Aileen Milagros de Fátima Escorcia Noel. Kendri Paola de la Hoz Maestre. Geraldine de Jesús Güete Vizcaíno. Michelle Muñoz Beleño. Laura Marcela Riceinte Fontanilla. Angie Marcela Torrado Ascanio. David José Vega Borja. Economista. Jorge Luis Sarmiento Cadena. Vanessa Raquel Mier García. Jason Rafael Pérez Porras. Ana María Cardona Hernández. María Fernanda González Alcalá. Lorena Andrea Guerrero Romero. Jennifer Paola Loaiza Rada. Lady Cecilia Navarro Herrera. Oscar Rafael Oñate Enríquez. Freddy Antonio Orozco Velázquez. Derly Rosana Pacheco Vélez. Ana Marcela Palma Arvilla. Joao Andrés Ramos Fandiño. Marjuris Riascos Narváez. Arnulfo Rodríguez Contreras. Della Lisset Solano Arrieta. Rodrigo Andrés Aristizábal Payares. Carmen Estela Brujés Tique. Viviana Andrea Castillo Osorio. César Andrés Cayón Jiménez. Juan Diego Martínez Muñoz. Profesional en Negocios Internacionales. Glenis Patricia Taborda Montero. Leslie Andrea Herrera Ávila. Milton Andrés Quiroga Guerra. Nelvis Joana Iglesia Martínez. Freddy Javier Tapia Linero. Ángela Carolina Rubio Rolón. Angie Tatiana Barranco Torres. Zaira Carolina Bornachera Hurtado. Sarid Esther de León Guillén. Brian Samuel Gil Sánchez. Carlos Andrés Gómez Perea. Luz Adriana Granados Fernández. Luz Adriana Alejandro David Jacobs Manjarres. Yuranis Vanessa Lobo Castro. Marina Isabel Martínez Díaz. Juan David Mejía Núñez. Jennifer Harley Olmos Cuellos. Jesús Manuel Otálora Atencio. José David Rivera Villegas. Diego Andrés Rocha Acuña. Jacqueline Stephanie Rodríguez Urquijo. Mayra Alejandra San Juan Mejía. Jorge Mario Sarmiento Montero. Rosigris Cecilia Sierra Barragán. Juan David Tolosa Lozano. Amalia de Jesús Vergara Castro. Liván Enrique Vallecia Mora. Natalia Juliet Vides Muñoz. Amaury Leonor Cova Bequis. Natalie Navarro Quintero. Wendy Joana Bosa Guerrero. Andrea Marcela Burgos Hernández. Caterin Paola Bustamante Viloria. María Camila Comas Marín. Sixto David Quismán Martínez. Wilman de Jesús David Arias. Douglas Díaz Verdugo. Nicolás Nicolai Fernández Núñez.
Dilais Alexandra Granados Torregrosa. Lizeth Paola Granados Domínguez. Andrés Felipe Guerrero de Armas. Ligia Dina Iguarán Iguarán. Heidi Lizeth Lavalle Ramírez. María Fernanda López Suárez. Diana Patricia Martínez de León. Saret Gisela Núñez Raab. Ibemar Paballó Cardiles. María Fernanda Pontón Cadena. Elvia Marina Silva Yacomelo. Marisela Vizcaíno Gutiérrez. Tecnólogo en gestión hotelera y turística. Lina Esther Calvo Baena. Adriana Beatriz Blanco Pinto. Melanie Saday Borrero Contreras. Dana Loreine Calderón Casas. Daniela Sofía Camacho Lugo. Edwin David Cardona Biojó. Ana María Mireiris Cuadro Ponzón. Mayra Alejandra Gutiérrez Salina. Laura Vanessa Enríquez Requene. Catherine Gisette Lozano Ponzón. Miliet Paola Marriaga Torres. Andrea Carolina Martínez Ayala. Estefany Paola Martínez Rodríguez. Luz Clarita Montero Loaiza. Silene Esther Parejo Medina. Adriana Mirley Ponzón Osorio. Angie Joana Rodríguez Bonet. Lady Joana Rubián Ortega. Geraldine Isabel Tobar López. Andrea Paola Martínez Torres. Catherine de Jesús Pérez Polo. Justin Yusset de Jesús Llanes Camargo. Facultad Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación Básica con énfasis en Informática. José Fernando Castro Pérez. Deimer Daniel Armenta Cristo. Adela Felicia Barrios González. Edgar Enrique Ramos Benavides. Mauricio José Ramos Doria. Alejandro Javier Altamar Núñez. Angui Marcela Álvarez García. Debbie Paola Andrade Silva. Marulis Arredondo Ruiz. Carlos Mario Borrego Ibáñez. José de Jesús Camargo Márquez. Andrés Felipe Cantillo Cantillo. Angis Carolina Caro Puello. Angélica María Casiblanco Villanueva. Miladys Beatriz Castillo Arcón. Cindy Lorena Castillo Fernández. Juan Bautista Celi Grau. Jason David Curieus Martínez. Daniel Andrés de Armas Rodríguez. Richard Iván de la Vega Morales. Joimer Florian Rada. Andrés Eduardo González Anaya. Jairo Leandro Mora Hernández. Andrés Alfonso Mugno Andrade. Lina Joenis Muñoz Meléndez. Heiler Andrés Ojeda San Juan. Sharon Andrea Orozco Salcedo. Elías David Pertús Jiménez. Juan David Pertús Vides. Oscar David Póveda Palacio. Cruz María Romero Martínez. Jacqueline Esther Sierra Arrieta. Claudia Patricia Terán Ramírez. Jonathan Rafael Villera Zapata. Leonardo Fabio Callejas Rodríguez. Irsa Melisa Cubillos Moreno. Héctor Enrique Posada Martínez. Edwin Enrique Vergara Moreno. Rafael Antonio Alba Otero. Gustavo Luis Colón Muñoz. Hilario José Porras Mendoza. Licenciado en preescolar. Yuritza Vanessa Arias Valle. Tatiana Paola Martínez Garizado. Diana Patricia Pacheco Fontalvo. Daniela Patricia Rivas Sofía. Dayana Beatriz Tapia López. Carol Juliana Verdeza Torregrosa. Katiana Vanessa Villegas Pérez. Paula Andrea Arevalo Silva. Gina Karina Ariza Pana. Lina María Armenta Escorcia. Yulaini Paola Asís Matos. Lady Yadira Bautista Ramírez. Mayra Alejandra Benítez Priolo. Grendis Juliet Bendán Martínez. Karina Astrid Blanco Huelvas. Mayra Alejandra Carrasquilla Pérez. Karen Andrea Ceballos Benjumea. Lady Marcela Cerva Méndez. Hasley de Armas Ariza. Amy Alejandra de la Torre Morales. María José Díaz Sáenz. Yusenis Yurán Martínez. Mayra Alejandra Fernández Polo. Daniela María Flores Álvarez. Katy Melisa Flores Rangel. Esnela Sadid García Patiño. Noelis Carolina González Converse. Claudia Janet Gutiérrez Polo. Piedad de Jesús Heredia Borrego. Lizeth Patricia Hernández Chiquillo. Eileen Karina Jiménez Pérez. Erika Patricia Sandazuri Gutiérrez. Rosa Angélica López López. Miriam Lucía Madrid Gómez. Yedi Saray Martiniere Montaño. Jennifer Snager Marulanda Moreno. Lady Johanna Méndez Herrera. Geraldine Vanessa Monsalvo González. Yulitza del Carmen Navarro Mejía. Rosa Carolina Osorio Ordóñez. Lina Marcela Ospino Palomino. Teresa de Jesús Palacio Cantillo. Lorena Piragua Castro.
Itzaini Carolina Ramírez Sandoval. Sofía Inés Redondo Triviño. Karen Paola Salinas Molinares. Rubiela Nora Tobón Jaramillo. Divanis Andrea Torres Rodríguez. Jessica Patricia Villera Zapata. Facultad de Humanidades. Abogado. Oswald Adrián Alzate López. Gerson Gómez Quinceno. Walter Junior Noriega Altamar. Genti Daviana Páez Sierra. Daris Dayana Vargas Luna. Fabián Antonio Vega Puello. Carlos Hernán Villamil Soto. Ricardo José Carrillo Vázquez. Daniel Mármol Ortiz. Paola Andrea Mendoza Rico. Yamil Ernesto Silva Bastidas. Sergio Michel Cabrera Ruiz. Ronnie Gustavo Fonseca Santander. Sergio Andrés Lara Amariz. Julianis Marcela Mendoza Mindiola. Juan Pablo Padilla López. María Teresa Acosta Anaya. Yulitza Montero Cantillo. Emil David Pineda Barrios. Jesús Eduardo Sánchez Rincones. José Armando Banderas Vargas. Alicia Esther Bocanegra Bolaño. María Ximena Camargo Cardoso. Jorge Alberto Cantillo González. Gracia Carolina Castro Hernández. Eliana Carolina Guete Ospino. María Alejandra Jiménez Pacheco. María Fernanda Mejía Corbacho. Omar Yesid Camelo Payares. Ricardo Mario Campo Orozco. Heiter Lady Caterine Giselle Cancino Florian. Randy Alfonso Ferreira Barros. Sureli Tatiana Ferreira Ortiz. César Guete Ospino. Dayana Gutiérrez Guerrero. Lijaret Vanessa Lewis Gutiérrez. Juan Manuel Mesa Colpa. Daniel Antonio Núñez Ramírez. Moisés David Rodríguez Rodríguez. Vanessa Joana Rovira Noriega. Lizeth Milena Velázquez Gil. Sofía del Carmen Correa Tinoco. Alfredo Enrique Curbelo Rodríguez. Kisi Mariel Gómez Pacheco. Ana María Granados Mercado. Yaira Alejandra Mendoza Rodríguez. Eva Sandrit Naranjo Ortiz. Sergio Andrés Pérez Alarcón. Melissa Paola Rodríguez Marín. Diego Armando Socarrás de Armas. Milagro Ailín Urbina Fuentes. Betty del Socorro Ferreira Amador. Manuel de Jesús Flores Reyes. Karen Margarita Gamarra Martínez. Darlene Vanessa Gómez Avendaño. Jorge Eliezer Loaiza Guevara. Miguel Ángel Pertús Collante. Jorge Luis Sierra Sánchez. Andrea Alejandra Vives Bernal. Daniela Zambrano Guerra. Ana Carolina Jerónimo González. Elda Patricia Robles Constante. Antropólogo. Viola Elianz Jardín Marín. Leymar Andrés Molina Molina. María Alejandra Vergara Sierra. María José Cogollo Abello. Dunay Vanessa Rada Castillo. María Isabel Maestre Corzo. Michelle Bedoya Sánchez. Kendri Joana Soto Márquez. Andrés Fernando Gómez Pertús. Maybeth Juliana Carpio Guerrero. Jacqueline Navarro Castro. Realizador de cine y audiovisuales. Osmar Manuel Fontalvo Jaramillo. José Daniel Trujillo González. Jane Estiz Vargas Barliz. Kelly Gabriela Andrade Villegas. Juan José Esquivel Camaño. Darlene Danet Estrada Zuleta. María Zenit Herrera Arias. Alejandro José Jiménez Fontanilla. Lina Milagros Lacutir Linero. Dina Luz López Mejía. Lady Lorena Tapia Molina. Matthew Borges Rodríguez. Oscar Fernando Borrero Pardo. Luis José Durán Corzo. Adriana Carolina Peña Palacín. Darly Julieto Regrosa Tapia. Javier David Zapata Colo. Facultad de Ingeniería. Ingeniero Agrónomo. Ángela Liliana Cantillo Matos. Raidiri Zulais Ortega Argote. Kevin José Valero Morales. Jorge Luis Mozo Angulo. Dayani Sofía Navarro Arango. Dana Samara Godoy Salcedo. Rafael Enrique Haidar Márquez. Juan Pablo Ángel Rodríguez Martínez. Ingeniero Ambiental y Sanitario. Deiner Cáceres Jiménez. Joana Caret Campo Padilla. Iván Darío García Vanegas. Yesenia Gómez Almanza. Guillermo Andrés Mejía Fuentes. Angélica Mesa Pineda. Daniel Eduardo Pacheco Mesa. María José Palencia Mareño. Cristina Marcela Puerta Munera. Olga Teresa Rodríguez Castro. Daniel David Rodríguez Romero. Lina Marcela Acuña Gullo. Grace Patricia Aricia Martínez. Aranza Patricia Banda Pérez. Estefanía Liliana Bernal Cabrera. Yesida Antonio Brieva Carranza. Henry José Burgos Hernández. Rosa Elvira Coronado Mercado.
Viverlis Leinit Díaz Gutiérrez. Kelly Joana Espinosa Villegas. Adolfo Javier Fandiño Fontalvo. José David Fontanilla Sánchez. Carlos Ernesto Gallo Gil. Roberto José Guerra Guerra. Nicolás Raúl Erazo Terán. María Angélica Hernández Vital. María Angélica Jiménez Lobo. Mayra Alejandra Jiménez Naranjo. Gabriela Machado Jiménez. Yarel Felipe Machado López. Jesús Antonio Maturana Martes. Paula Andrea Mesa Peláez. Laura Vanessa Molina Sarmiento. Ladies Navarro Guerrero. Brian José Niño Navarro. Mildred Marcela Ospino Alfonso. Moisés David Pavón Amador. Juan Pablo Padierna Casiblanco. Sirley Patricia Paredes Rodríguez. Xiomara Paola Payares Martínez. Dainer José Peña Bolaño. Janes José Rivera Briseño. Vilma Vanessa Villegas Bisbal. Wilmar Alberto Zapata Buitrago. Gonzalo Javier Galeso Pérez. Giovanni Núñez Aurit. Ingeniero Civil. Jonathan Álvarez Rueda. Andrés José Rodríguez Verdugo. José Francisco Saboya Mendoza. María Carolina Torralbo Rojano. Brainer Joseph Torres Nieves. Lojana Marcela Ávila Figueroa. Marlon Aldair Jaraba Celis. María Candelaria Romero Díaz. María Silvana Tapia Ayazo. Julio Elías Álvarez González. Marlon Luis Andrades Beleño. Oscar Eduardo Araujo Rodríguez. Fergie Joana Barragán Jiménez. Manuel José Barreto Dita. Juan Carlos Barros Perea. Ediel Antón Díaz Granados Huertas. José David Galindo Barrios. José Manuel García Sánchez. Linda Michelle Guevara Arias. Jesús Alfonso Martes Castro. Luisa Fernanda Mejía López. José Fabián Pacheco Pérez. Amaury Enrique Pulido Torres. Alberto Rafael Rosellón Barros. Ingeniero de Sistemas. Ricardo José Alcalá Castro. Luz Meri Ballesta Estrada. Omar Yesid Reyes Tolosa. Marlon Javier Mermúdez Quirós. Dayana Paola Bustamante Cuello. Eduardo Luis Calderón Navarro. Dairi Enrique Cantillo Acevedo. Richard Danilo Caro Garrido. Rubén Darío Carrascal Ruiz. Abner Antonio Chamorro Díaz. Cristian Camilo Charris Pérez. Iván David de la Rosa Pacheco. Jaime Alberto de León Ferreira. Deyalic de la Noy Pacheco. Luis Ángel de Luque de Arma. Carlos Andrés Díaz Mejía. Jesús Alberto Echeverría Cervantes. Albero Enrique Espitia Sierra. Kevin Alexander Fonseca Izaza. James Rafael Fula Arias. Mauricio José Gómez Conrado. Janio Jesús Jiménez Campo. Camilo Andrés Leyton Bonadies. Eduardo Alexandre Maestre Rincón. Valeria Mejía Pacheco. Miller de Jesús Meriño Miranda. Abraham Alberto Narváez Valera. Yarín Carolina Orsines Manjarres. Ricardo David Peláez Fernández. Oscar Eduardo Pérez Sampaio. Adolfo José Puello Salazar. Andrés Santiago Racines Orozco. Freddy Jesús Rivera de la Rosa. Ariana Patricia Saumet Hernández. Juan David Torres Cadena. Mayron Alfonso Urieles Navas. Carmen Dali Vega Pérez. Ramiro Junior Vega Balaguera. Cristian David Vergel Ojeda. Ingeniero Electrónico, Iván Andrés Agarra Rojano. Juan Camilo Pineda Parejo. Caterina Fanador Riobo. Ingeniero Industrial. Saima Loret Subiría Rivas. Fernando Enrique Acosta Arroyo. Sneider Aldair Vaca Bayona. Verónica Barros Jaimes. Wal Barros Morales. Carlos Adán Camargo Toledo. Delimiro José Cantillo Rodríguez. Luis Manuel Gutiérrez Villamil. Luis Fernando Jiménez Castro. Emil Matos Tejeda. Paola Andrea Murillo Tarazona. Ana Melisa Murgas Castillo. Nicolás Ordóñez Castro. María Alejandra Peñaranda Noguera. Amílcar Guillermo Polo Rodríguez. Víctor Junior Villa Yepes. Marco Antonio Domínguez León. Reimer David Manjarres González. Wendy María Rodríguez Ribón. Eudiris Mercedes Acosta Muñoz. Steven Balanta Ledesma. Astrid Carolina Castro Reyes. Daniel Erazo Williams. Chamaira Tirlins Parrains Vargas. Geraldine Judith Lobo Valdeblanques. Paola Marcela Olmos Bravo. Daniel Camilo Pimienta Umaña. Nixon Alexander Clavijo Fontalvo. Jorlan Ferney Díaz Quintero. Fabio Enrique Gómez Prada. Francisco Javier González Muñoz. Andrea Camila Guzmán Galvis. Andrea Marcela Londoño Vergara.
Alirio José Morón Amaya. Rosiris Judith Sánchez Hernández. Carla Beatriz Schiller Otero. Yuritza Paola Suárez Wisman. Andrés Felipe Vanegas Moreno. Saily Karina Jiménez Beltrán. Mateo Eduardo Ordóñez Guerra. Inocencio Jesús Vargas Guerrero. Silena María Sierra Martínez. Ingeniero Pesquero. Ariel Aramis Daniel Tejada. Osnaide David López Vergel. Yeri Yair Mercado Mercado. Jesús Ramón Morón Díaz. Laura Marcela Noriega Torres. Moisés Camilo Posada Villalba. Gisandri Melisa Rodríguez Vargas. Valentina Vázquez Zúñiga. Estefany Paola Torres Pérez. Modalidad de posgrados. Facultad de Ciencias Básicas. Magíster en Ecología y Biodiversidad, Héctor Gabriel García Quiñones. Facultad de Humanidades. Magíster en Escrituras Audiovisuales, Diego Armando Silva Olaya. Magíster en Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Jonás David Gámez Arrieta. Yuli Natalia Gómez Velázquez. Gloria Angélica Latorre Iglesias. Luis Carlos Cormán Ortiz. Carlos Andrés Díaz Guerra. Carlos Andrés Díaz Guerra. Roselis Mercado Pérez. Leonardo Enrique Ochoa Mejía. Luis Aníbal Restrepo López. Miguel Alberto Tejeda Mesa. Cindy Tatiana Torres Ospino. Jessica Patricia Cuello Avendaño. Cintia Milena Quintana Fonseca. Lisa Jacqueline Roncayo Robles. Dailin Karina Boom Cármano. Juan Pablo Noguera Villar. Nicolás Mario Fuentes Rivera. Daniela Ginette Incapié Álvarez. Amada María Jaraba Áviles. Atenais Marcela Pérez Esmeral. María Margarita Sablet Arbilla. Especialista en Derecho Administrativo, Edilberto Samir Choles Tirado. Especialista en Derecho Procesal, Oscar Iván Argüelles Villesca. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Manuel del Cristo García Espinosa. Melisa Sánchez Barrios. Andrea Carolina Campo Carriazo. Farid Ismet Arango Abad. Elizabeth Esther Galindo Fernández. Jorge Luis Miranda Rojas. Tatiana Fernanda Vargas Quintero. Estefanis Pérez Cordero. Daniela Ginette Incapié Álvarez. Marcela María Montero Manjarres. Facultad de Ciencias de la Salud, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Anet Katiana Gámez Zamora. Andrés Guillermo Díaz Orozco. Facultad de Ingeniería, especialista en Desarrollo de Software, Julio José Pernet Retamoso. Ricardo Alfredo Posada Ariza. Yair Enrique Villarreal Sandoval. Jorge Luis Zambrano Romero. Especialista en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, Jesús Andrés Arias Choles. Jorge Alberto Guzmán Padilla. Carmen Elena Jolianis Balaguera. José Rafael Pérez Blanquicet. Armando Enrique Vives Fuentes. Adriana Marcela Ariza Ramírez. Leonardo Alfonso Cárdenas Bonet. Edwin David Garrido Luna. Cristian Andrés Hernández García. José Julián Martínez Araújo. Isabel Gabriela Neuta Méndez. Samir Alberto Plaza Paternina. Elda Patricia Rodríguez Cárdenas. David Estefan Scott Camaño. Edilfer Dariel Pinto Hanner. Rubén Darío Junior Flores Montaño. Laura Margarita Gómez Beanegas. Jorge Enrique Camilo Maldonado Pérez. Iván Darío Marín Ramírez. David Alfonso Montero de la Cruz. Iván David Pertús Ballesteros. Rafael Adolfo Solano Duarte. Janay Yaruro Cáceres. Luis José Barros Socarrás. Jennifer Paola Bravo Avendaño. Kelly Patricia Miranda Toledo. Adriana María Ordostegui Cuello. Yair Alfonso León Candelario. Jorge Enrique Pinzón Maecha. Sandy Raúl Piscotti Orozco. Osiris Cristina Russo Cano. Héctor Julio Fernández Barrios. Carlos Alberto Rodríguez Ribón. Jorge Luis Gámez López. Facultad de Educación, especialista en Docencia Universitaria. Elizabeth Tortúa Sarmiento. Aurelis Patricia Andrades Iglesia. José Alfredo Carrascal Fuentes. Aracelis Mercedes Coronado Alemán. Lilian María Macías Lara. Eugenia Leonor Morelli Daza. Kimberly Juliet Plaza Navas. Luis Guillermo Polo del Toro. Jesús David Pomares Vanegas. Eril Saucaris Potes de la Hoz. José Ángel Corredor Corbacho. María Alejandra Leal Fontalvo. Augusta Rosa Moreno Cuán. Eberto Fidel Maestre Zambrano. Gisette Catherine Gutiérrez Acosta. Blanca Cristina Palacio Correa.
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, especialista en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica, Paula Andrea Naranjo Giraldo. Especialista en Finanzas, Miguel Alejandro Freile López. Fanedis Fernández Jaraba. José Antonio Castro Sánchez. María Isabel Jaramillo Castro. Eduardo José Polo Brito. Marci Dayana Ruiz González. Diana Marcela Granados Marín. Liliana Eloísa Arias García. Yamilet Elena Barraza Suárez. Tatiana Angélica Flores Prado. Iván Darío González Mendoza. Marta Ismenia Redondo Burgos. Kimberly Paola Rodríguez Salinas. Marta Liliana Román Olivera. Arnaldo Andrés Zambrano Arcos. Especialista en Formulación y Gestión Integral de Proyectos, Michelle McDonald Harding Lozano. Ruth Elena Subiría Pérez. Especialista en Gerencia de Mercadeo, Ricardo Manuel Lobo Sánchez. Lida Fernanda Pineda García. Edel Yair Romero Barcinilla. Daniela Piedad Ortiz Herrera. Claudia Patricia Ilish Buitrago. Especialista en Gestión para el Desarrollo Territorial, Ana Luz Guillot Fula. Yair Alfonso Berrío Sierra. Manuel Andrés Fuentes Cuadrado. José David Gil Vega. Heidi Viviana Pérez Fedrich. Marta Rodríguez Sánchez. Nicolás Elías Santo Domingo Santo Domingo. Angie Paola Suárez Espeleta. Joana de Lourdes Margarita González Peña. Isabel María Osorio Casadiego. Mabel Eliana Ordóñez Agames. Virginia Isabel Posada Sánchez. María Alejandra Zavala Murillo. Karen Joana Ruiz Mejía. Katherine Villamizar Robles. Iris del Carmen Alvarado Montenegro. Angélica María Pedroso Martínez. A continuación, el rector hará entrega simbólica de los diplomas al robot LIET en representación de los graduados. A continuación, abogado Salvador Enrique Acosta Olivo, Kelmis Girama Brujés Alvarado, Blas Guillermo Bustamante Torres, Jainer Cantero Osorio, Luis Eduardo Caruso Cárdenas, Jean Carlos Chamorro Ceballos, Germán Elías de Piñeres Rangel, Francisco Javier Garcerán Villegas, María José Meyer Mugno, Adriana del Socorro Pavón Noguera, Andrés Felipe Suescún Osorio y Jorge Mario Vanegas Barros. A continuación, el rector hace entrega simbólica de los diplomas al robot LIET en representación de los graduados. Pregrado. Posgrados. Seguidamente iniciamos la mención de reconocimientos honoríficos a los graduados que por su rendimiento académico cumplen con los requisitos para ser acreedores de diferentes distinciones. Diploma honorífico cum laude y summa cum laude. El artículo 162 del Acuerdo Superior 008 del 2003 establece que el estudiante al finalizar su carrera obtenga un promedio ponderado o acumulado igual o superior a 425 puntos y menor a 450. Se hará acreedor al diploma honorífico cum laude. Al finalizar su carrera obtiene un promedio ponderado acumulado igual o superior a 450 puntos, se hará acreedor al diploma honorífico summa cum laude.
Antes de entregar los diplomas honoríficos, el rector hará la entrega simbólica por facultad a cada uno de los graduandos. Facultad de Humanidades. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Facultad de Ingeniería. Facultad de Ciencias de la Educación. Modalidad de posgrados. Especialistas. Maestría. Seguidamente iniciamos la mención de reconocimientos honoríficos a los graduados que por su rendimiento académico cumplen con los requisitos para ser acreedores de diferentes distinciones. Diploma honorífico cum laude y summa cum laude. El artículo 162 del Acuerdo Superior 008 del 2003 establece que el estudiante que al finalizar su carrera obtenga un promedio ponderado acumulado igual o superior a 425 puntos y menor a 450 se hará acreedor de diploma honorífico cum laude. Si al finalizar su carrera obtiene un promedio ponderado acumulado igual o superior a 450 puntos, se hará acreedor al diploma honorífico summa cum laude. Diploma honorífico summa cum laude, Facultad de Humanidades. Abogado Adriana del Socorro Pavón Noguera. Realizador de cine y audiovisuales, Óscar Fernando Borrero Pardo. Facultad de Ingeniería. Ingeniero de Sistemas, Camilo Andrés Layton Bonadies. Facultad de Educación. Licenciado en Educación Básica con énfasis en Informática, Joimer Florian Rada. Facultad de Ciencias de la Salud. Psicólogo, Diana Gisela Gámez Velázquez. Facultad de Humanidades. Abogado, Betty del Socorro Ferreira Amador. Abogado, Jainty Daviana Páez Sierra. Facultad de Educación. Licenciado en Educación Básica con énfasis en Informática, Claudia Patricia Terán Ramírez. Edwin Enrique Vergara Moreno. Juan Bautista Celi Grau.
Licenciado en preescolar, Lizeth Patricia Hernández Siquillo. Facultad de Ciencias de la Salud. Psicólogo, Daniela Judith Charrich Caballero. María Alejandra Granado Sariña. Daniela Paola González Cantillo. Ana Silena Arrieta Ochoa. Daniela Carolina Sánchez López. Diploma honorífico, cum laude y beca. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, Administrador de Empresas, Carola y Juliet Lastra Arévalo. Facultad de Ciencias de la Salud, enfermera Wendy Patricia de Lima Torres. Facultad de Ingeniería, ingeniero industrial, Carla Beatriz Schnitcher Otelo. Facultad de Educación, licenciado en preescolar, Lady Marcela Serpa Méndez. A continuación, el doctor Pablo Vera Salazar hace entrega al IED, en representación de los graduados anteriormente mencionados, el reconocimiento honorífico summa cum laude y cum laude. Summa cum laude. Cum laude. A continuación, lectura del acta de reconocimiento de grado de trabajo de grados individuales. Acta de reconocimiento de trabajo de grado. Según el artículo 72 del Acuerdo Académico número 41 del 2017, el acta individual de grado debe incluir una mención de reconocimiento al estudiante que cumpla el requisito de trabajo de grado con algunas de las siguientes modalidades: trabajo de investigación, trabajo de creación artística, práctica de innovación y emprendimiento, artículo científico y pasantía de investigación. También debe incluir una mención de reconocimiento como trabajo de grado meritorio al estudiante que obtenga una calificación igual o superior a 470 puntos en su trabajo de grado. Seguidamente se anunciarán a los graduandos que hacen parte de este reconocimiento. Acta de reconocimiento, Facultad de Humanidades. Abogado César Huete Ospino. María Alejandra Jiménez Pacheco. Eliana Carolina Huete Ospino. Sergio Andrés Lara Maris. Carlos Hernán Villamil Soto. Dairis Dayana Vargas Luna. Oswald Adrián Alzate López. Lijaret Vanessa Lewis Gutiérrez. Antropólogo. Andrés Fernando Gómez Pertús. Kendri Joana Soto Márquez. Michelle Bedoya Sánchez. María Isabel Maestre Corso. Dunay Vanessa Rada Cantillo. María José Cogollo Abello. Bleimar Andrés Molina Molina. Maybeth Juliana Carpio Guerrero. Jacqueline Navarro Castro. Realizador de cine y audiovisuales, Janer Steed Vargas Barliz. José Daniel Trujillo González. Osmar Manuel Fontalvo Jaramillo. Facultad de Empresariales y Económicas. Administrador de Empresas. Juliet Paola Maestre Contreras. Edwin Enrique Camargo Bolaño. Alcira Rosa Troncoso Lugo. Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras, Mayra Alejandra Palomino Jatún. Economista, Arnulfo Rodríguez Contreras. Marjuris Riascos Narváez. Johao Andrés Ramos Fandiño. Derli Rosana Pacheco Vélez. Freddy Antonio Orozco Velázquez. Oscar Rafael Oñate Enríquez. Lady Cecilia Navarro Herrera. Jason Rafael Pérez Porras. Lady Cecilia Navarro Herrera. Ana Marcela Palma Arvilla. Vanessa Raquel Mier García. César Andrés Jayón Jiménez. Rodrigo Andrés Aristizábal Payares. Vivian Andrea Castillo Osorio. Deya Lizeth Solano Arrieta. Lorena Andrea Guerrero Romero. Jorge Luis Sarmiento Cadena. María Fernanda González Alcalá. Jennifer Paola Loaiza Rada. Ana María Cardona Hernández. Administrador de Empresas. Juliet Paola Maestre Contreras.
Facultad de Ciencias Básicas, biólogo, Nesle Margarita Vargas Camargo. Camila Andrea González Muñoz. Heiner Manuel Castro Fernández. Emerson Javier Carrillo Mendoza. Félix Enrique Cafarsusa Terán. Cristian Fabián Abaunza Suárez. Natalia Mercedes Molina Guerrero. Hugo Armando Llanos Ramos. Germán Enrique Lindo Cárdenas. Dayana Rada Osorio. Evelyn Nailet Villalba Fuentes. Alejandra Barrios Yepes. Mario Javier Bejarano Narváez. Pamela Sugelín Fernández Palacio. Mayra Selena Fuentes Castro. Luisa Fernanda Rocha Suárez. Facultad de Ciencias de la Salud, enfermera Lorraine Cristina Naranjo Ríos. Ángela Sabrina Balleceros Toro. Psicólogo, Angie Alejandra Trujillo Camacho. Minerva Isabel Pimienta Tobar. Lorena Paola Ospino Amaya. Madeleiris García Muñoz. Naren José Reales Castro. Flor Milena Pérez Muñoz. Jackson Pérez Martínez. Psicólogo, Marisabel Padilla Garizábalo. Daniela Paola González Cantillo. Melisa Cecilia Garizábal Sobrino. Luis Antonio García Camargo. Amisay Garcerán Jiménez. Diana Gisela Gámez Velázquez. Adriana Isabel Ortega Martínez. Lorena Paola Ospino Amaya. Yanina Acle Orozco. Facultad de Ingeniería, Ingeniero Ambiental y Sanitario Gabriela Machado Jiménez. José David Fontanilla Sánchez. Viverlis Leinit Díaz Gutiérrez. Aranza Patricia Banda Pérez. Grace Patricia Ariza Martínez. Lina Marcela Acuña Gullo. Ingeniero Agrónomo, Dayani Sofía Navarro Arango. Jorge Luis Mozo Angulo. Raidiri Zulais Ortega Argote. Ángela Liliana Cantillo Matos. Cristian David Guevara Olaya. Ingeniero Electrónico. Iván Andrés Zagarra Rojano. Ingeniero Industrial Andrea Camila Guzmán Galvis. Ingeniero Pesquero. Valentina Vázquez Zúñiga. Moisés Camilo Posada Villalba. Laura Marcela Noriega Torres. Yeri Yair Mercado Mercado. Osnaider David López Vergel. Ariela Maris Daniel Cejeda. Ricardo José Alcalá Castro. Ingeniero de Sistemas Zairo Enrique Cantillo Acevedo. Albeiro Enrique Espitia Sierra. Kevin Alexander Fonseca Izaza. Adolfo José Puello Salazar. Camilo Andrés Layton Bonadiez. Ramiro Junior Vega Balaguera. Facultad de Educación, licenciado en preescolar, Yuritza Vanessa Arias Valle. Licenciado en Educación Básica con énfasis en Informática, Juan Bautista Celi Grau. Jairo Leandro Mora Hernández. Claudia Patricia Terán Ramírez. Rafael Antonio Alba Otero. Edwin Enrique Vergara Moreno. A continuación, el rector de la Universidad del Magdalena hace entrega simbólica del reconocimiento de trabajo de grado individuales al robot LIED en representación de los graduandos. Reconocimiento de trabajo de grado individuales. La Universidad del Magdalena, en esta ceremonia especial de graduación, también hace un reconocimiento especial a los mejores estudiantes de las pruebas Saber Pro. A continuación se anunciarán los nombres de los graduados que reciben esta mención honorífica. Mención honorífica, prueba Saber Pro. Facultad de Ingeniería, Ingeniero Agrónomo, Rafael Enrique Haidar Márquez. Ingeniero de Sistemas, Omar Yesid Reyes Tolosa. Ingeniero Industrial, Luis Fernando Jiménez Castro. Ingeniero Ambiental y Sanitario, Daniel David Rodríguez Romero. Ingeniero de Sistemas, Oscar Eduardo Pérez Ampayo. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, Douglas Díaz Verdugo, profesional en Negocios Internacionales. Facultad de Ciencias de la Salud, psicólogo Adalgisa Pinto Pérez. Seguidamente, el doctor Pablo Vera Salazar hace entrega a nuestro robot humanoide LIED en representación de los graduados, la distinción que los reconoce por su excelente rendimiento académico y cumplen con los requisitos para ser acreedores de los reconocimientos a los mejores estudiantes de las pruebas Saber Pro.
Dando curso a nuestro orden del día, invitamos al graduado Andrés Agarra Rojano, del Programa de Ingeniería Electrónica, en representación de los graduados en modalidad de pregrado, quien compartirá unas palabras de agradecimiento. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Dándole gracias a Dios, pues, por permitirnos vivir este encuentro. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. A todos los compañeros que en el día de hoy se gradúan, igual que yo, extenderles mis felicitaciones. Al doctor Pablo Vera Salazar, a los decanos de cada una de las facultades, profesores, al personal organizativo de esta ceremonia y en general a todos nuestros familiares, amigos y demás personas que se encuentran conectadas en esta ceremonia virtual que por motivo de pandemia no se pudo realizar de manera presencial. En nombre de todos los graduandos del día de hoy, quiero expresarles unas palabras de agradecimiento a todos los que de alguna u otra manera pues hicieron parte o hicieron posible de este gran logro para nuestras vidas. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque hoy inicia una nueva etapa de nuestra vida, donde tenemos que sentir orgullosos de esta universidad, la Universidad de Magdalena, la cual agradecemos por abrirnos las puertas para poder cumplir el sueño que teníamos todos y que hoy se nos ha cumplido. El de ser profesionales, la cual nos vio crecer, nos ha formado con valores y en la que ya hemos dejado huellas. Huella que se ha plasmado en los diplomas de cada uno de nosotros, donde encontramos nuestros nombres y nuestro título profesional, y que pues al observarlo nos llena de muchas emociones encontradas, al ver reflejado en tan magnífica distinción todo nuestro trasegar a lo largo de estos años de estudio. Al verlo, recorremos todo un camino de recuerdos que se van ubicando en una línea de tiempo, y es ahí donde se nos vienen a la memoria muchas imágenes, desde ese esfuerzo que realizaron nuestros padres, familiares y nosotros mismos para poder llegar a pisar las instalaciones de esta alma mater y llegar con ilusión y el entusiasmo a nuestro primer día de clase, hasta el día de hoy, día en el que ven cumplido uno de sus sueños y el de nosotros, el de tener un profesional en su familia. Por eso le dedicamos este gran triunfo a los que aún tenemos la dicha de compartir con ellos y a los que ya se encuentran en el cielo, le agradecemos el acompañamiento que nos dieron en cada lucha, en cada batalla, en cada adversidad, para haber cumplido hoy esta meta. También encontramos muchos momentos como los que vivimos con cada una de las personas que conocimos, con los compañeros de clase, amigos, unos que tal vez se encuentren también hoy graduándose junto con todos nosotros, y que quisiéramos abrazar, pero que por motivos que ustedes conocen, no lo podemos hacer. Y otros amigos que no se encuentran graduándose el día de hoy por diversas circunstancias, ya sea porque no han terminado académicamente, porque ya se graduaron, o porque lamentablemente partieron a la gloria del Señor. A Dios le damos las gracias por permitirnos conocerlos, y gracias a ellos por darnos a conocer una parte de ellos, por compartir con ellos momentos de estudio, de tanto aprendizaje, realizados con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo en cada proyecto, quiz, parcial, o cualquier tipo de actividad realizada. Pero también por compartir momentos de alegría y diversión dentro y fuera del aula de clase. Y todos caminando con un mismo fin, obtener el título profesional. De igual manera, hay que agradecer a cada uno de nuestros profesores que con la experiencia y conocimiento de su disciplina contribuyeron a sacar lo mejor de nosotros, a irnos forjando y preparando hacia el nivel profesional y dejar en alto el nombre de nuestro programa y de la universidad con cada uno de nuestros logros como estudiantes y luego como egresados para contribuir a la sociedad. Tanto a los que están y los que no están, valoramos cada una de esas de sus enseñanzas. Por último, a todos los rectores, decanos de la facultad,
directores de programa y en general a cada una de las dependencias y personal trabajador de la comunidad universitaria que ha brindado todos sus servicios para ayudarnos en los procedimientos, trámites y demás solicitudes que necesitamos. También gracias por atender a cada sugerencia que hemos realizado para mejorar los servicios y seguir avanzando en calidad por una mejor universidad que sea cada vez más reconocida a nivel regional, nacional e internacional. Muchas gracias a todos ellos. En consideración pues, a estas palabras, finalizo añadiendo que todos los sacrificios, el esfuerzo y el arduo trabajo valieron la pena y que no nos arrepentimos de escoger a la Universidad de Magdalena como nuestra casa de estudio, como nuestra institución que nos dio el mérito de ser UNI Magdalena y de llegar a ser profesionales competentes para una sociedad que necesita mejores personas. Muchas gracias. Continuamos invitando al graduado Jesús David Pomares Vanegas, especialista en docencia universitaria de la Facultad de Educación, en representación de los graduados en la modalidad de posgrados, quien expresará un mensaje. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer al señor rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar, señores decanos de las facultades, directores, coordinadores de programa, profesores por su completa dedicación y esfuerzo, brindándonos una verdadera educación de calidad y pertinente a las necesidades del sector productivo. Hoy encontramos, gracias a la gestión del señor rector y su equipo, una universidad acreditada, más incluyente y más innovadora. Y a ustedes, mis queridos compañeros graduandos, sin duda alguna, con el pasar de algunos años, cuando hagamos anamnesis del 2020, seguro vendrá la razón este momento histórico y atípico que revela esta graduación presencial mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Una graduación en donde estamos más de 800 graduados que hemos perdido seres queridos con la inminente y agresiva pandemia COVID-19. En la cual seguramente hoy, ustedes y yo, quisiéramos haber compartido con seres especiales que se han adelantado y que muchos compungidos elevan hoy la dedicación de sus títulos a ellos que los vieron crecer y que seguramente forjaron en su ser el dinamismo para continuar su proceso académico. Hoy solo debemos agradecer por eso que no están. Incluso compañeros que casi al completar sus estudios partieron de manera repentina y fugaz allá en donde está el conocimiento pleno y absoluto de todo. Queridos compañeros, la verdadera movilización social la hace la educación. La educación nos humaniza, nos sensibiliza y nos dignifica. ¿Por cuánto hemos tenido que pasar los que estamos hoy aquí? ¿Cuántos más deberán estar aquí con nosotros si no pudieron? ¿Cuántos jóvenes que limpian los carros y los semáforos quieren estudiar una carrera universitaria? ¿Será que la globalización actual es más bien una globalización de pobreza, de inequidad y de desigualdad? El mundo laboral nos espera como unos profesionales excelentes y exitosos, pero el mundo de la vida nos espera como unos seres humanos integrales. Este 2020 nos ha abrazado en la solidaridad, en el respeto, en la conciliación, en la unidad familiar, en el fortalecimiento de la didáctica como acción transformadora y enriquecedora. La capacidad de resiliencia se ha convertido en lienzos en donde todos quieren pintar buscando un progreso social. Vimos jóvenes en altos árboles tratando de que su wifi le llegara. Jóvenes que estudiaron cuando los ríos estaban desbordados y se les llovía más adentro que afuera en sus viviendas. Y aún así, hoy están aquí con nosotros, igual de emocionados con este logro. Mis queridos amigos de posgrados, necesitamos que los académicos, los intelectuales, los que hoy tienen oportunidades, los que poseen el conocimiento, tratemos de ser críticos con la realidad de nuestro país, con la realidad de la educación, con la realidad de nuestra región, que seamos nosotros los que transformemos
los que inspiremos, los que investiguemos. Solo de esta manera se puede generar un verdadero cambio social que la humanidad exige a gritos. Felicito a todos los que hoy logran este peldaño, este escalón, porque la educación nunca termina. Todos los días nace algo nuevo. Muchas gracias. De esta manera, invitamos a la mesa principal para la toma de la fotografía final con los mosaicos de los graduados. Facultad de Ciencias de la Salud, enfermero, médico, odontólogo y psicólogo. Facultad de Ciencias Básicas, biólogo. Ciencias Empresariales y Económicas, administrador de empresa. Administrador de empresas turísticas y hoteleras. Contador público. Economista. Profesional en negocios internacionales. Tecnólogo en gestión hotelera y turística.
Facultad Ciencias de la Educación. Licenciado en preescolar. Facultad de Humanidades, abogado. Realizador de cine y audiovisuales. Facultad de Ingeniería. Ingeniero agrónomo. Ingeniero ambiental y sanitario. Ingeniero civil. Ingeniero de sistemas. Ingeniero electrónico. Ingeniero industrial. Ingeniero pesquero. Posgrados. Facultad de Ciencias Básicas. Maestría en Ecología y Biodiversidad. Facultad de Humanidades. Maestría en Escrituras Audiovisuales. Maestría en Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, especialización en finanzas. Especialización en Cooperación Internacional y Gestión Estratégica. En Humanidades, especialización en Derecho Administrativo. Facultad de Ingeniería, especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería.
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, especialización en Gestión para el Desarrollo Territorial, especialización en Mercadeo, especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Agradecemos a los presentes y a quienes nos acompañaron desde sus hogares durante esta importante jornada de graduación virtual. Felicidades a todos los nuevos profesionales, especialistas y magísteres de la Universidad del Magdalena. Felicitaciones.